Columna vertebral de nuestro ejército mexicano. Liderazgo y fortaleza son los valores que resultan de la excelencia en la formación de sargentos, quienes están llamados a ser los guías inmediatos de las tropas. En este plantel se forman a los sargentos de las armas, futuros líderes y conductores de honor, constituyendo así la base de la estructura de mando en la orgánica militar. La misión de este plantel es para desempeñarse como comandantes de las unidades de las armas hasta nivel pelotón y como ayudantes de compañía, escuadrón o batería en los organismos del ejército y fuerza aérea. Su visión es consolidarse como una institución educativa militar con reconocida excelencia académica y valores sólidos, con un alto nivel de competitividad y calidad en la enseñanza, acorde a la doctrina militar, el avance tecnológico y el desarrollo de las Fuerzas Armadas Nacionales. Armas y de las especialidades que ordene el alto mando para desempeñarse como comandantes de las unidades de las armas hasta nivel pelotón y como ayudantes de compañía, escuadrón o batería en los organismos del ejército y fuerza aérea. El esfuerzo, cumpliremos con honor. Lema que identifica a la Escuela Militar de Clases de Transmisiones. La misión de este plantel es formar sargentos primeros y segundos del Servicio de Transmisiones para satisfacer las necesidades del Ejército y Fuerza Aérea en materia de comunicaciones. Su visión es consolidar un modelo educativo de calidad para alcanzar la excelencia en la formación de sargentos del Servicio de Transmisiones, acorde con los avances tecnológicos, pedagógicos y de instrucción con que cuenta el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Superación personal por la salud del Ejército. Con paso firme y gallardía se presenta la Escuela Militar de Clases de Sanidad. Este plantel tiene como misión formar sargentos de sanidad y asistentes especialistas para desempeñarse en los diferentes escalones del Servicio de Sanidad. La Escuela Militar de Tropas Especialistas de la Fuerza Aérea es una institución en la que se imparten los cursos de formación de sargentos, primeros y segundos especialistas en electrónica de aviación, mantenimiento de material aéreo, abastecedores de material y de armamento aéreo, conocimientos y habilidades técnicas necesarias para cubrir los requerimientos de mantenimiento en las unidades operativas y organismos de los servicios de la Fuerza Aérea. La ciencia y el progreso de México es el lema de la Escuela Militar de Transmisiones. Plantel líder nacional en la enseñanza de los conocimientos relacionados con las telecomunicaciones, cuyo desarrollo educativo se realiza con calidad para formar oficiales con solidez y excelencia, graduando militares dignos, poseedores de una elevada ética militar y respetuosos de los derechos humanos.
buscando siempre el beneficio del servicio de transmisiones del Ejército de México. Vamos a forjar su historia con honor. Lema que distingue a los alumnos de la Escuela Militar de Materiales de Guerra. Este plantel tiene su nacimiento en una serie de edificaciones neocoloniales, denominado Complejo Industrial de Pólvoras y Productos Químicos, cuya base principal era la Fábrica Nacional de Pólvora. Lema que distingue a los integrantes de la Escuela Militar de Ingenieros, que con marcialidad y gallardía desfilan ante nosotros. Este plantel tiene la misión de formar ingenieros militares en las diferentes ramas y especialidades de la ingeniería. Se forman ingenieros en las ramas de construcción, comunicaciones y electrónica, computación e informática, industrial con especialidad química, mecánica y electricidad. Estudio, valor, bienestar. Lema de la Escuela Militar de Oficiales de Sanidad. Es un establecimiento de educación militar de nivel superior que forma licenciados en salud pública y urgencias médicas. En nuestras manos la salud y por la patria la vida. Lema de la Escuela Militar de Odontología. Este plantel es una institución de nivel superior que tiene como misión formar cirujanos dentistas militares para satisfacer las necesidades de atención bucodental del personal perteneciente al Ejército, Fuerza Aérea y sus derechohabientes a través de una currícula actualizada y la realización de actividades de investigación técnica y científica. La salud como meta, el honor como guía. Lema de la Escuela Médico Militar. Plantel que tiene como misión formar médicos cirujanos militares de excelencia a través de los principios científicos y humanísticos de la educación médica y la doctrina militar para desempeñarse desde el primer nivel de atención médico-quirúrgica hasta los servicios de especialidades médicas en beneficio del personal del Ejército, Fuerza Aérea y sus derechohabientes. Ocupó sus nuevas instalaciones el 15 de marzo del presente año como parte integrante del Centro Militar de Ciencias de la Salud. Conocimiento, humanismo, disciplina. Lema de la Escuela Militar de Enfermeras. Enfermeras Militares, sinónimo de mujeres leales al Instituto Armado, altamente profesionales y con un perfil de liderazgo que sostiene e incrementa el prestigio de este plantel. Es considerada una de las mejores escuelas de enfermería de México y prepara mujeres con determinación en diferentes cursos y especialidades dentro y fuera del país. La misión de este plantel es formar enfermeras militares mediante la implantación de un modelo educativo acorde con los avances científicos y tecnológicos que garanticen la excelente preparación profesional y ética y se traduzca en una atención humanista y de calidad hacia los integrantes del cuerpo armado y miembros de la sociedad. Se abre paso en este contingente el Colegio del Aire. Una institución educativa de nivel superior y medio que tiene como misión regir la formación profesional de oficiales del arma y de los servicios de la Fuerza Aérea para satisfacer las necesidades en materia de aviación militar, además realizar actividades de investigación técnica y científica en el área de la ciencia aeronáutica. Esta institución está integrada por las escuelas Militar de Aviación, de especialistas de la Fuerza Aérea y de mantenimiento y abastecimiento de material aéreo. En la Escuela Militar de Aviación se forman los futuros pilotos aviadores con los conocimientos científicos, profesionales y prácticos que los acrediten como licenciados en Ciencias Militares y en Administración Militar,
con el carácter necesario para asumir posiciones de liderazgo en los organismos de la Fuerza Aérea para el beneficio de México. La Escuela Militar de Especialistas de la Fuerza Aérea tiene como misión formar oficiales licenciados en control de vuelos y aeronáutica y oficiales meteorólogos mediante la enseñanza teórica y práctica con recursos técnicos suficientes para satisfacer las necesidades de apoyo a las operaciones aéreas militares. Cerrando el contingente del sistema educativo militar, se presenta ante ustedes el heroico colegio militar. Vibra el clarín de la guerra, resumen las fanfarrias, redoblan los tambores, una marcha triunfal. Líneas del himno del heroico colegio militar. Por el honor de México.